Perdón, ¿quién es usted, joven? ¿Qué hace en mi casa, eh? ¡Le estoy haciendo una pregunta! ¿Qué está haciendo en mi casa? ¿Me dolió? Quiero poner una queja por escrito. ¡Quiero que lo corran! Ya te lo advertí. Si molestas otra vez a Nora, te vas a arrepentir. Arturo, por favor. Sí. Ya lo oyeron, ¿verdad? Me está amenazando. ¡Que conste, nacas, que me está amenazando! ¡Y todo por defender a esa! ¡Tú me vendiste, cobarde! ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? Disculpe, pero sus asuntos personales con la señorita aquí no nos interesan. Así que si no tiene nada más que hacer, retírese, por favor. ¡Ay, si me corren! Les advierto que esto no se va a quedar así. Yo voy a hacer llegar mi queja a los niveles más altos de su compañía porque yo tengo conectes para que los despidan a todos. Empezando por ese mensajerillo de Quinta. Me dolió. Tengo sangre. De mí, Nora, Arturo. Nora. Es verdad. Yo te creo, no te preocupes. Aquí está su paquete, señorita. ¿Me firma aquí donde está la cruz, por favor? Gracias. De nada. ¿Nos vamos, Nora? ¿Los acompaño? No, gracias, no hace falta. Muchas gracias. No debiste agredir a un cliente. Ojalá no tengas problemas y de verdad pones a queja. Reconozco que hice mal, pero voy a enfrentar mis responsabilidades. Esa muchacha solo te está causando problemas, Arturo. Aléjate de ella. Si lo que quieres es divertirte, te sobran mujeres. ¿Para qué te metes con esa? Ay, madrina. No sé si debería contarte de veras. ¿Qué? Ay, es que... ¡Habla, Casilda! ¿Qué? Ay, es que... En la oficina de mensajería hubo un pleito espantoso. Dos hombres se pelearon a golpes por Nora. El muchacho que me defendió se llama Arturo. Yo ya lo conocía porque él me ayudó antes en un apuro y yo le estoy muy agradecida por eso. Sí, dime una cosa, ¿te interesa? Que apenas lo conozco, me lo encontré por casualidad. Entonces, no quiero que vuelvas a hablar con él en tu vida, ¿sí te quedó claro? Sí, muy claro. Aunque... yo creo que no tiene nada de malo. Te dije que para vivir en mi casa tienes que cumplir mis órdenes, linda, ni modo. Lo que yo digo no se discute nunca, fíjate. Sí, tía. Ajá. Está bien. Casilda me dijo que ese fulano era un vil mensajero de paquetería. Tú eres una madrigal de horta. Por Dios, ¿cómo te vas a relacionar con un mensajero, una gente de otra cosita? Tía. ¿Y el amor? El amor... no seas ridícula. El amor solo existe en los cuentos de hadas, novelas, películas. En la vida real lo único que existe es la conveniencia. El asunto del amor es una mentira ridícula. ¿Sabes para qué sirve? Para disfrazar el fracaso. Nada más. Thank you.
¿Qué quieres? Casilda, ¿por qué le contaste a mi tía lo que pasó en la oficina de mensajería? Nora, tienes que entender, yo aquí no soy más que una arrimada, ni siquiera soy de la familia. Mi madrina es tan buena conmigo que lo único que me pide es obediencia y lealtad. Y por eso cuando ella me pregunta algo, yo estoy obligada a decirle la verdad. No, yo no digo que mientas. Mira, pero... no me lo tomes a mal. De todos modos, se hubiera enterado. Le explicaste cómo pasaron las cosas. Sí, sí se lo expliqué, pero no quedó muy convencida. No te apures, yo le voy a recordar que tú no tuviste la culpa de nada. ¿Mm? Ay, gracias. Muchas gracias, Casilda. Por lo menos no me siento tan sola. No, ya te dije que yo quiero que tú me veas como la hermana que ni tú ni yo tuvimos. Voy a repasar mis lecciones de francés, nos vemos después. Sí. Señorita, ¿tiene usted visita? ¿Yo? Perdón, ¿quién es usted, joven? ¿Qué hace en mi casa, eh? ¡Le estoy haciendo una pregunta! ¿Qué está haciendo en mi casa? Mi nombre es Arturo Sandoval, señora. ¿Señorita? Señorita. Sí. Y vine a buscar a Nora para ver si está bien, nada más. ¿Y este, de dónde conoce a mi sobrina? Arturo trabaja en la oficina de mensajería, tía. Ah, ¿entonces usted fue el que provocó el pleito? Yo solamente defendí a su sobrina de un patán que le estaba ofendiendo, nada más. Y hubiera hecho lo mismo por cualquier otra mujer. ¿Y cómo supo dónde encontrarla? En la oficina averigüé su dirección por el paquete que recogieron. O sea que usted además falta a las reglas de privacidad de sus clientes. No, no es para tanto. Déjanos solos, linda, porque voy a hablar aquí con tía, el señor. Mira, déjanos solos y obedece. Ya. Con permiso. Perdón. Le voy a suplicar de la manera más atenta que no vuelva a molestar a Nora. Señora, escúcheme. Ella no tiene la culpa de que yo esté aquí. Yo decidí venir. Sí. Nada más que yo no quiero que vuelva a visitar a mi sobrina, fíjese. ¿Me puede decir una cosa? ¿Por qué? Porque ella no tiene por qué perder el tiempo con gente como usted, por favor. A ver, permítame tantito. Yo no entiendo. ¿A qué se refiere con gente como yo? A que usted es un empleadito, gente de otra cosita, por favor. ¿De otra cosa? Sí. De veras, no lo tome como algo personal, ¿eh? Es que simple y sencillamente usted no pertenece a nuestro círculo. Y ni modo, yo tengo la obligación moral de relacionar a mi sobrina con gente como nosotros. Gente bien. Sí, gente bien. Me queda muy claro, señorita. Qué bueno. Y no pienso insistir para no darle problemas a Nora. Lo único que le pediría es que me permita despedirme de ella. No, eso sí no se va a poder, hombre. Pues sí, le voy a suplicar que pase a retirarse. Y que de paso se olvide del caminito que lo trajo a la casa. Permítame 5 minutos, escúcheme. No, no lo voy a escuchar. Mariano, ¿aquí acompaña al señor a la puerta? No, no es necesario. Con permiso. Propio, ¿eh? Que tenga buen día. Tía, tía, ese muchacho Arturo, el que acabas de correr ahorita. Arturo me salvó la vida. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que te salvó la vida? Sí. Él me salvó de morir ahogada en el lago cuando yo traté de... Jesús. Lo que siento por Nora es diferente. Arturo, no me vayas a salir con que te estás enamorando, por favor. No sé. Tarde o temprano te van a invitar a comer. Nada más piensa, te van a estar observando. Así son. Sí, 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 tía. Tenemos que hablar después de las... Los hombres siguen pensando como antes, linda. Se divierten con las cuscas, pero se casan con las virtuosas. Y si son bonitas, pues mucho mejor, ¿verdad? Leonardo,
¿Cómo estás, Casilda? Bien, gracias. ¿Y tú? Siempre me da mucho gusto verte. Mira, ¿cómo estás? Te presento a mi sobrina Nora. Señorita Madrigal, encantado. Leonardo Muñoz. Mucho gusto. Sí, con permiso. Niña. Vente, niña. Casilda. ¿Me quieres decir por qué te adelantaste a saludar a Leonardo Muñoz? ¡Qué tarada! Perdón, madrina. Solo quise ser amable. Sí, pero tú sabes perfectamente que una mujer jamás toma la iniciativa. Sí, madrina, yo lo sé. Y tú me vas a escuchar, Norita. Una señorita se tiene que dar a desear. No puedes andar enseñándote, mira nada más las fachas. Te andas enseñando como una cualquiera, como si fueras reina del carnaval de un pueblo, ¿de cuál? ¿Qué no sabes que los hombres son cazadores? Les gusta ir tras la presa. Así que no les facilites las cosas. Deja que les cueste trabajo. Solamente lo difícil se aprecia, lo que se consigue fácil se desecha fácil. Bueno, que la vida no te ha enseñado nada, ¿verdad? A ti. ¿Eh? Sí. Madrina. Entonces, ¿por eso tú crees que Leonardo Muñoz... Ay, por favor, linda. Estos consejitos no son para ti, son para Nora. De veras se te ocurrió que Leonardo se podía fijar en ti. Ay. Tú óyeme bien. Leonardo sí es de buena familia. Nada más que no tienen que caerse muerto, ¿eh? Si ha salido adelante es gracias a que trabaja en esta casa de bolsa de Evaristo López Monfort. Pero él nunca va a hacer su fortuna propia. Leonardo no es buen partido, chula. ¿Sí me entendiste? Bueno, entonces sí. Ten cuidado. Sí, tía, sí. Nora. Arturo. No creí que iba a volver a verte. No, ya tampoco. Vine a Morelia por cosas de trabajo, pero me regreso a México en la tarde. Nora, aquel día que estuve en tu casa, tu tía ya no me permitió despedirme de ti. Sí, ya sé. ¿Eres feliz en esa casa? No tengo otro lugar a donde ir. Me siento muy sola. Debí llamarte, nunca debí escuchar tantas palabras que hipnotizaran a mi corazón. Con la luz de tus labios, con el calor de tu voz, aún así me arriesgaré mi vida para tenerte junto a mí. Aún así te dejaré mis besos, el amor que siento yo por ti. ¿Por qué?